Después, intendente, tenemos otro también. Dentro de esa planificación, nosotros vimos los papeles de las manzanas que entran, tuvimos acceso y la manzana de ellos 710 es una cuadra que no está. Y es seguimiento a mi cuadra, digamos. Termina mi cuadra, empiezan ellos y ellos no están. Está? 700, dentro de la planificación de ahora. ¿Pero en qué no está? En el proyecto. En el proyecto que llegó, que presentaron, viste que vos nos dijiste que tenían los papeles de las manzanas que entraron. Lo que mandaron a Gamuzzi. Claro, ese no entró a las 710 de la manzana de ellos. Eso claro, también. Porque una parte tiene, está igual, pero la parte de nosotros, que es la Marcelo Valverde, no tiene. O sea, está, es que fueron haciendo, a ver, fueron haciendo cañería según lo que iban habiendo vecinos. Entonces, ¿hoy qué pasa? Hoy ya hay vecinos, pero no están las cañerías. Claro, bueno, eso. Y eso también. El problema poder. Es que yo pagué el tema de Tecnabar, casi 18 mil pesos. A mí me lo descontaron por planilla, tengo todos los recibos. Y hace 5 años ya lo dije, invierno. Bueno, ¿está puesto acá? Sí, está puesto ahí, la manzana 7. Sí, lo primordial, Gustavo, bueno, como estamos todos, el tema del gas, ¿viste? Es lo que más nos urge. Yo por eso ya empecé. Sí, toda la gestión nosotros la entendemos, pero no tenemos ninguna solución, como dice la vecina. Esto es burocrático y no se entiende. Entraste hace 2 años la gestión nueva, pero no vemos movilización de parte de nadie, porque es ordenar y avanzar, sí, nosotros lo entendemos, pero tenés que entender la otra parte, que por ejemplo una vecina por ahí le conviene alquilar, sí, que antes está pagando 20 mil pesos de luz. A otros vecinos le entraron a robar porque se iban a la casa de la madre por el frío, y se van y le entran a robar. Entonces no podemos vivir así. Calculo que si nosotros vamos y nos quejamos en Gamuzzi, nos van a decir lo mismo. Sí. Van a hacer la intendencia y está, sí, todo en trámite, dijeron, pero nadie nos da una solución, digamos, concreta, decir, che, empezamos hoy y ya está. ¿Entendés? Yo voy a hablar ahora con Juan, a ver qué tiene previsto, qué le ha mandado Gamuzzi. Y después voy la semana que viene, nos juntamos, en la mañana o la tarde, y te digo, mira, esto está todo lo que he presentado el proyecto. Exacto. De obra que me debe como. Exacto. Entonces vemos toda la documentación. Buenísimo. Ver todas las alternativas, pero hay que hacerlo lo más rápido bien, posible. Pero cuál es la, para hacerla corta y como corresponde. Sí, sí, sí. Ya, esto es lo que tengo presentado como. Sí. Te muestro todo, no hay problema. ¿Me entendés? Sí, porque sí. Acá por parte de los vecinos, si hay que poner, por ejemplo, bueno, plata para empezar la obra, que los pide el municipio, que los piden, bueno, ponemos, pero yo compré el material. A ver, yo compré el material. Después nos comprometemos todo a pagar, si eso es lo de menos. Sí. O sea, si ya está para si comprar el material. Material está, entonces no falta nada. No, falta la aprobación. A ver, es como. Es que una persona firme y nos tiene así. Es como todo, yo no puedo hacer más gas si no están los planos hechos y aprobados por Camus. ¿Entendés? Es así, más el gas. ¿Y por qué estás ahí demorado tanto tiempo? Y porque va hasta Buenos Aires, bueno, esa es la parte de la idiosincrasia de Camus. Antes la aprobábamos acá, antes con gas, y yo estoy insistiendo con recuperar el gas. Yo tengo 17 de familia. Si yo no, a ver, eso es lo que le planteo también al diputado Martínez. Sí. Y ahora está en la Secretaría de Energía. ¿Sí? Ese es otro cuestionamiento. ¿Tá? Bueno, chicos, Jorge, a la semana que viene, si igual quiero juntarme y ir ahí al barrio. Bueno, dale. Tomamos la palabra. Sí, 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 no tengo problema en ir. Vos avisame, yo junto, yo ya empiezo a mandar a los vecinos tal día. Acá. Pero por ahí en la tarde, no en la mañana. Listo, ¿está?